Bienvenidos a un nuevo video más aquí en tu canal Química Divertida. Antes de empezar con el aprendizaje, no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Gracias por estar visitando nuevamente mi canal. Todos saben que la materia es de lo que están hechas o constituidas todas las cosas, y que la materia posee dos propiedades fundamentales. Tiene una masa, que es la cantidad de materia que hay en un objeto o un cuerpo, y también el volumen, que es un espacio que ocupa. El día de hoy vamos a aprender sobre los estados en que la materia puede estar. La materia puede estar en cuatro estados: en la forma sólida, en la forma líquida, en la forma gas y en la forma plasma. Cada uno de estos tiene sus propias características. Vamos a conocer cuáles son. La materia en estado sólido se caracteriza porque presenta una forma concreta. Por eso tiene un volumen y tamaño fijo. Un sólido mantiene su forma, como una bola de boliche o una zanahoria. Incluso si dejas caer una bola de boliche, aún mantiene su forma. El hielo está hecho de agua en forma sólida, aunque en algunos casos podemos cambiar su tamaño, como ocurre con la plastilina o arcilla. En estos casos son sólidos maleables. Las partículas están muy juntas, por lo que no se mueven y se mantienen unidas en una estructura organizada. La materia en estado líquido se caracteriza por tener un volumen definido, es decir, su volumen siempre permanece igual y poseen un tamaño variable, ya que los líquidos tienen la peculiaridad que toman la forma de su recipiente, como este vaso, jarra o cafetera. En este estado las partículas tienen más libertad de movimiento que en el estado sólido, porque están un poco más separadas unas de otras y hay algo de espacio entre ellas. Los gases se caracterizan por tener un volumen y tamaño variable, de la misma manera que los líquidos toman la forma del recipiente que los contienen, pero los gases siempre ocupan todo el volumen del recipiente. En este estado las partículas están muy separadas unas de otras y tienen gran libertad de movimiento. Por esta razón, los gases y vapores, como el vapor de agua, no tienen forma ni volumen fijo. Así como el gas, el plasma no tiene forma ni volumen fijo. Este es un estado de la materia similar a un gas, excepto que todas las partículas tienen carga eléctrica. Además, tiende a existir a muy baja presión, por lo que las partículas están aún más separadas que en un gas. El plasma puede estar formado por iones, electrones o protones. Los ejemplos de plasma incluyen los rayos, la aurora, el sol y el interior del letrero de neón. Si quieres saber acerca de las transformaciones de la materia, busca mi video. Hasta este momento hemos aprendido los estados en los que se encuentra la materia, que son sólido, líquido, gas y plasma. Espero que hayas aprendido un poco acerca de la química y nos vemos hasta la próxima.